Saludos en la luz y el amor de nuestro Creador infinito. A medida que la luz se intensifica alrededor de su planeta, están siendo testigos de un gran despertar. En toda la Tierra, la humanidad está comenzando a abrir los ojos a la verdad. Durante miles de sus años terrestres, la humanidad ha sido engañada y mentida en todos los ángulos. Incluso hoy el engaño continúa. Pero el colectivo humano en su conjunto está despertando ahora a este conocimiento. A medida que más humanidad comienza a despertar a esta verdad, la primera energía que experimentan es la ira. La ira es una energía poderosa, aunque sea de naturaleza negativa. Esta vibración está haciendo que la humanidad reaccione, defender sus derechos y detener la opresión. Cuando una raza de seres ha sido reprimida durante tanto tiempo y descubre este tipo de esclavitud, entonces se convierte en una explosión de energías, una explosión de ira. En este sentido, su ira es el primer paso de su despertar. Es el primer paso que están dando hacia una energía unida. La energía de la ira que el colectivo humano está experimentando se transformará en el sentimiento de unidad, de estar unidos unos con otros. Incluso si es solo contra un enemigo común, todavía trae un gran cambio. Ustedes, como trabajadores de la luz, angélicos y semillas estelares, están ahí en la Tierra para equilibrar estas energías, transformando las vibraciones de la ira en amor y unidad. Sin embargo, hay engaño en todas partes. Hay quienes literalmente están tratando de causar distracción, confusión y difundir mentiras. Estos seres están en organizaciones a las que se les paga para crear el caos. Estos seres están colocados en diferentes áreas, intencionalmente en diferentes comunidades, para engañarlos y separarlos. Esto se hace para infiltrarse en todos los aspectos de sus vidas. Los oscuros incluso se han infiltrado entre los trabajadores de la luz durante muchos años, causando confusión, miedo y, como resultado, provocando que muchos abandonen su ascensión. Intencionalmente harán afirmaciones contrarias a otros trabajadores de la luz y causarán confusión con las almas recién despiertas. En estos momentos, los engaños que habrán notado en las comunidades de trabajadores de la luz son afirmaciones sobre gobiernos divinos, afirmaciones sobre que no habrá un gran evento o destello solar, y afirmaciones de que no están entrando a la quinta dimensión. Todas estas afirmaciones son falsas. Estas reclamaciones son un engaño, una distracción para hacerte caer en la esclavitud, la trampa de la matriz de control. Son afirmaciones para hacerte pensar que todo se trata de la política y los gobiernos, y para engañarte de nuevo a la misma esclavitud de la que estás tratando de escapar. Están tratando deliberadamente de hacerles perder toda la esperanza de su ascensión. Esto se hace para distraerlos y confundirlos, y hacer que los recién despertados se sientan perdidos y rápidamente vuelvan a caer en la antigua programación. Deseamos que sepas que sí estás ascendiendo al espectro de quinto grado. Sus cuerpos físicos cambiarán de una base carbono a una forma cristalina de luz. Y sí, esto sucede en un instante, a través de un evento galáctico, un destello solar de su logos. Sin embargo,
puedes ascender a través de la muerte del cuerpo y encarnar en una forma de cuerpo de luz superior. Pero esta ascensión no se trata de que ustedes mueran y regresen, sino de que asciendan a la quinta densidad mientras aún están en forma física. Como se dijo antes, no hay gobiernos en la dimensión superior. Este tipo de estructura de control no causa más que separación. No hay política, porque también solo causa separación. La forma en que un individuo de la luz superior es elegido para ser un representante de su pueblo o raza es únicamente a través de su jerarquía espiritual. Y además, no hay cambio de dinero en las dimensiones superiores. Las cosas materiales no se necesitan. Y todas las cosas de este universo que se necesitan se dan gratuitamente. El dinero o la estructura financiera ha sido utilizado por la oscuridad para esclavizarlos y atraparlos en la matriz de control que ellos crearon. Aquellos que intentan deliberadamente engañarlos, distraerlos y confundirlos no van a parar. Sin embargo, tú, como trabajador de la luz, angélico y semilla estelar, estás ahí en la tierra para mantener un verdadero discernimiento personal y no permitir que otros te digan qué creer. Debes confiar en tu propio corazón. Debes tener discernimiento personal sobre todo lo que escuchas, ves y sientes. Los medios de comunicación exageran la información u ocultan la verdad. Todos tus medios están dirigidos por los mismos que desean engañarte, distraerte y confundirte. No caigas en la trampa del miedo. La agenda oscura te está empujando a tener miedo de lo que está por venir. Promueven el miedo en todas las formas posibles. Miedo a este país o a cierto pueblo. Miedo a un destello solar o miedo a un cambio de polos. Incluso miedo a los extraterrestres y a nuestro mensaje. Deben abrir su corazón a la verdad en estos tiempos tan importantes. La verdad está dentro de ti. Sabes la verdad de tu propia ascensión y de tu elevación en los espectros superiores de la existencia, porque puedes sentirlo por ti mismo. Puedes sentir la diferencia dentro de tu propio ser. Están siendo testigos de los cambios en todas partes. La información está llegando a caudales, ya sean mentiras o verdades. Les pedimos nuevamente que usen su discernimiento personal, es decir, que miren dentro de su propio corazón. ¿Qué sientes al escuchar este tipo de canalizaciones y mensajes? Si te hacen sentir perdido, sin esperanza o dependiente de un ser supremo, entonces no son la verdad. Todos los que han elegido este camino, algunos de ustedes hace muchos años, han sido testigos de los altibajos de realizar este trabajo. Has visto a muchos seres ir y venir. Este ha sido un viaje difícil para todos ustedes. Pero les traemos esperanza mientras los envolvemos en el amor divino. Se sienten muy honrados porque traen la verdad a los recién despiertos. Son los faros de la verdad, del amor y de la luz, y son necesarios. Este es su momento para brillar, queridos. Estén presentes, sean conscientes y únanse con sus hermanos y hermanas de la luz. En estos momentos, debes presenciar todo con intención. Somos testigos de ustedes, los celebramos. Los honramos y los amamos. En el amor y la luz del Creador Infinito, somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino.